esta última sesión del canal de educación de esta segunda temporada. Quería agradecerles pues todo el seguimiento que han ido haciendo de gran parte de los programas en este canal que, como saben ustedes, pues se va remozando de día en día, va mejorando de día en día. Bueno, ayer yo miraba algunas ediciones de la temporada pasada y fíjense ustedes, ahora tenemos gráficos, tenemos dibujos, tenemos muchas cosas que, bueno, pues que antes no teníamos y que he ido introduciendo pues para que ustedes pues de alguna forma se queden con los contenidos más importantes de cada programa, ¿no? También creo que ahora pues los programas pues son más luminosos y también pues en fin, que creo que durante este año hemos experimentado una mejora sustancial, ¿no? En este canal de educación y sobre todo pues también gracias a ustedes, algunos de los cuales de ustedes pues me han ido haciendo pues todo tipo de sugerencias, ¿no? Miren ustedes, yo quería comentarles que una noticia que pues, ha salido el otro día y era que la policía había detectado pues, todo un grupo de adolescentes entre 10 y 16 años que se grababan en posturas sexuales, ¿no? Bueno, imitando, pues según algunos de ellos, pues dijo, pues los contenidos de los canales pornográficos a los que ellos tienen acceso, ¿verdad? Bueno, miren ustedes, ¿no? Como ven ustedes, pues digamos que todas estas cosas, pues no quedan impunes y la pornografía, pues tiene esa parte delictiva, ¿no? ¿Vale? Y por supuesto, pues no solamente ensucia a sus hijos, no solamente destruye a sus hijos, sino que también, pues puede ustedes darle un buen susto, porque claro, es decir, que los menores, pues digamos, de alguna forma, pues son irresponsables, ¿no? Hasta que no se cumplen los 18 años, como saben ustedes, pero bueno, y multas y sanciones y en fin, visitas desagradables de la policía, pues pueden ocurrir, ¿no? Entonces, pues miren ustedes, yo lo que les digo siempre que no es una invención que yo me hago. Me dice este señor, porque se inventa unas cosas, hay que ver las cosas que dice Pedro Pablo, cómo exagera, que no, miren ustedes, ahí están, ¿no? Las noticias lo pueden ver, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de fuerzas que conspiran contra la familia que usted y su cónyuge pues crearon hace unos años, ¿no? Yo siempre vuelvo al ejemplo del buque del transatlántico que bueno pues en que una serie de personas han tomado pasaje para hacer un viaje de placer, ¿no? Y entonces pues resulta que bueno pues las corrientes, los vientos, etcétera, pues desvían el barco y al final acaban en donde uno no quería, ¿verdad? Al final el viaje hasta no se hace realidad o incluso pues estalla una epidemia de COVID-19 a bordo y bueno, pues tienen que confinar a todo el mundo en sus camarotes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues miren ustedes, la pornografía, bueno, pues todo, las canciones, muchas canciones que hay, que escuchan sus hijos, muchos programas de televisión y series de televisión que ven sus hijos, y bueno, todas estas corrientes que, como yo les decía el otro día, pues, hablando de estas leyes nuevas educativas, pues tienden a quitarle pues, protagonismo a usted en la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, es que es verdad que no son cosas que yo me invento, ¿no? Sino que son cosas que existen y que pueden acabar destruyendo su familia, ¿no? En la medida en que sus hijos pues, se atiborran de pornografía, en que la medida en que sus hijos pues
pues diríamos que, bueno, pues se dejan llevar pues, por todas esas series de televisión, por esas canciones, pues todo eso va penetrando por ósmosis dentro de la casa y al final, pues bueno, la idea que tenían ustedes de sus hijos, de que tuvieran pues unos buenos modos, unas buenas maneras, de que tuvieran pues unas buenas y sanas costumbres, pues al final, pues llega un momento en que no, en que el mal ambiente ha mareado tanto a sus hijos que incluso pues hasta tienen ustedes que echarles de casa, ¿no? Porque ya no pueden con ellos, ¿verdad? ¿No? Y eso es lo triste. O al final pues llega una lista, un boletín de notas lleno de suspensos, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces, pues miren ustedes, o sea, no son cosas que yo me invento, es decir, pues toda esa manipulación que hay pues, en la publicidad, pues en los institutos, en los colegios, pues dando entrada pues esos colectivos que van inficionando toda una serie de ideas a sus hijos, bueno, en fin, todo ese ambiente pues va pues apartando pues a su familia, pues de ese rumbo y de ese ritmo que ustedes pues habían marcado, ¿no? Y entonces, pues al final, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que pasa que sus hijos pues vienen de noche, pues a la hora que les da la gana, y además si ustedes les dicen algo, pues al contrario, pues hay incidentes desagradables en casa, ven ustedes, se pierde pues esa paz, esa armonía, esa unidad familiar, ¿no? En una palabra, están destrozando para su familia, ¿no? Y bueno, yo pues lo que quería decirles es que estos programas, pues si nos los tomamos en serio, ¿no? Les pueden ustedes echar una mano, ¿no? Para la educación de sus hijos, ¿no? Hoy educar, pues, es diferente. Vuelvo a lo que les dije al comienzo del año pasado, ¿no? Es decir, pues, en la sociedad que nos ha tocado vivir, pues, no es ahora, pues, en los años 2020, pues, no es la sociedad en la que nosotros educamos, nos educamos allá en la lejana España de los años 60, de los años 70, ¿no? E incluso si me apuran ustedes de los años 80, ¿no? Ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos como educadores que tener una actitud humilde, ¿no? Una actitud, pues, de, bueno, de dejarnos formar, de dejarnos ayudar. Ustedes, yo como profesor, pues continuamente estoy aprendiendo, ¿no? O sea, estoy aprendiendo de los directivos, de mi centro, de los compañeros, ¿no? Entonces, pues, pero si uno dice, pues no, yo no tengo nada que aprender, yo ya soy cómo dar las clases, yo ya sé cómo hacer esto, ¿no? O sea, uno no puede decir, bueno, este hombre de este canal a mí qué me va a decir, ¿no? ¿Qué me va a decir a mí este hombre, ¿no? Si no sabe los problemas que tenemos en nuestra casa, ¿eh? Por ejemplo, ¿me entiendes, no? Entonces, pues ahí están las cosas, que podemos tener una actitud de falsa suficiencia o incluso de soberbia, decir, pues yo no necesito ayuda para que voy a estos programas, ¿no? Y sin embargo, pues miren ustedes, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener estos programas, ¿eh? Que les van ayudando en los diversos temas, ¿no? Entonces, pues ahí tienen, en la lista de reproducción, pues tienen una cantidad enorme. Yo otro día viendo pues, YouTube y tal, ¿no? Pues en las informaciones privadas sobre el canal, pues veía que muchos de ustedes están viendo, han visto otros programas, ¿no? De esta serie, por ejemplo, el programa este de Ahora que tus hijos, cuando tus hijos quieren salir de noche, ¿no? Que fue la charla, me parece, 41, ¿no? O pues Ahora que acaba el curso, ¿no? Que fue la charla 12 de la temporada anterior, ¿no? Bueno, entonces tienen ustedes una magnífica bibliografía y una magnífica, ¿no? Pero también hay libros y hay muchas cosas y hay otros muchos canales en los que ustedes pues pueden recoger información. La cuestión es tener una actitud activa en su formación como padres, ¿no? Si ustedes están formados, no les van a formatear
la familia, ¿no? Vale, entonces, pues es muy importante, señores, o sea, estar bien formado, pues leer y tener contacto con, pues, con estos canales de educación, bueno, pues sí, tener un cuaderno, como me contaba pues, el otro día un amigo, yo, mira, yo tengo un cuaderno y entonces voy anotando, Pedro, todas las cosas que dice de cada programa las tengo anotadas, ¿no? La idea más importante, ¿no? Bueno, pues. Les hice un vídeo, no sé si se acuerdan de cómo seguir estos vídeos o cómo ver estos vídeos, ¿no? Bueno, pues ahí, pues estas semanas de verano en que pues todavía vamos a descansar, pues puede ser un buen momento para que ustedes repasen pues todos esos programas que yo les he dejado durante estos 2 años y que puedan un poco pues sacar pues muchas ideas, también muchos propósitos, pues planes de acción, ¿no? Pues todo lo que yo les decía hace unas semanas sobre tener una lista de valores y virtudes en la que incidir cada mes, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, ¿no? O pues todas esas reuniones del Consejo de Familia que les he comentado tanto, ¿no? ¿Vale, no? O pues del año pasado también me acuerdo que les hablaba de hacer una especie de carta constitucional de la familia, ¿no? Con los grandes, con las grandes ideas y planteamientos, ¿no? Nosotros, ¿no? La familia Gómez López, pues hemos decidido que los pilares de nuestra familia pues sean el amor, el respeto, el orden, ¿no? Vale, todas esas cosas, ¿no? En fin, muchas sugerencias que yo voy sacando pues de la lectura de muchos libros, de muchas cosas con las que intento pues ilustrar y sugerirles nuevas ideas, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por todo, por toda su audiencia. No dejen de seguir difundiendo entre sus amigos durante este verano el canal de educación. Sobre todo, miren ustedes cuando les llega una familia, un amigo, ay, no sé lo que es hacer con los hijos, mira, nuestra hija nos ha hecho esto, nuestro niño nos ha hecho lo otro. Y pues tú conoces a profesor Pedro Pablo Pérez de la Blanca, pues tiene un canal de educación en YouTube, te puedes suscribir, ¿no? Y que este hombre hace un programa todas las semanas para nosotros los padres, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Bueno, pues nada, que muchísimas gracias y nos vemos, si Dios quiere, a partir de septiembre en una nueva temporada de este canal de educación que será la tercera temporada. Un abrazo a todos, un saludo muy cordial y nos vemos en septiembre.